Bienvenidas. El día de hoy vamos a ver el tema de la circunferencia. Bueno, pues la circunferencia es un conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un mismo punto llamado centro de la circunferencia. ¿Qué es? Aquí, si te das cuenta, tenemos esta circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia. En la parte de en medio tenemos su centro y de ese centro tenemos varios puntos que parten de él, ¿sale? O que equidistan, ¿sale? Esa es la circunferencia, es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, pues primero tenemos que identificar cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia, ¿sale? El círculo es la figura plana que está formada por una circunferencia. ¿Cómo es eso? Pues el círculo es todo lo que tengo dentro de mi circunferencia, ¿sale? Ese es el círculo, todo lo que tengo dentro. Y mi circunferencia es mi curva, ¿sale? Mi línea curva, la que cierra a esta figura geométrica. Esa es la circunferencia. Círculo, lo que está dentro, y circunferencia, lo que está fuera. Dentro de una circunferencia podemos encontrar distintos elementos, entre ellos son distintos tipos de rectas, como los siguientes. Primero, una circunferencia, como te mencionaba al inicio, está formada por un centro. Ese centro es un punto del cual van a partir todos los puntos de mi circunferencia o todas las rectas que parten hacia la circunferencia, ¿sale? Ese es el centro. El centro no forma parte de la circunferencia, ¿sale? Luego, tengo el radio. Esta es una recta o un segmento el cual va a unir el centro de mi circunferencia con cualquier... Después, tenemos la cuerda. La cuerda es un segmento o una recta que va a unir dos puntos, pero sin tocar el centro de mi circunferencia, ¿sale? Entonces, solamente une dos puntos cualesquiera. Luego tenemos el diámetro. Este diámetro también une dos puntos, pero aquí la diferencia es que el diámetro sí pasa por el centro. Esa es la diferencia entre la cuerda y el diámetro. La cuerda no pasa por el centro y el diámetro sí. Tenemos también el arco, ¿sale? El arco dice que es cada una de las partes en que una cuerda divide la circunferencia. Aquí tenemos la cuerda, ya sabemos que es una cuerda. Dijimos que es la que toca la circunferencia en dos puntos. Y ese pedacito de circunferencia que me va a quedar marcado dentro de la cuerda, a eso se le conoce como arco, ¿sale? Posteriormente tenemos la recta secante. ¿Qué es una recta secante? Pues aquella que corta la circunferencia en dos puntos, ¿sí? No pasa por el centro, pero aquí si te das cuenta, esta... podríamos decir que se parece al arco, se parece a la cuerda, pero la cuerda no sale de la circunferencia y la recta secante sí sale de la circunferencia. Tenemos también la recta tangente. La recta tangente es aquella que corta la circunferencia en un solo punto, ¿sale? Solamente la toca en un punto. Y al momento de tocarla, si yo trazo mi radio hacia ese punto en el cual está cortando mi tangente a la circunferencia, te darás cuenta que voy a formar un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Esa es la característica de una recta tangente, que al momento de trazarla, forma un ángulo recto con el radio, ¿sale? Luego también tenemos la recta exterior.
La recta exterior, como lo dice su nombre, pues está fuera de mi circunferencia, es decir, no corta a la circunferencia. Bueno, pues las circunferencias también pueden ser de distintos tipos. No siempre voy a tener solamente una circunferencia. Habrá momentos en los que tenga pares de circunferencias, ¿sale? Y entonces, estas también van a tener una clasificación. Bueno, aquí tenemos la primera, que son las circunferencias ajenas externas. ¿Por qué ajenas externas? Porque si te das cuenta, ambas circunferencias no se tocan y una está fuera de la otra, es decir, están separadas, no se tocan para nada. Por eso son ajenas externas. También tenemos las ajenas internas. Es lo mismo, tampoco se van a tocar en ningún punto, pero ahora una contiene a la otra. Esas son las ajenas internas. Ajenas internas, una contiene a la otra, y ajenas externas, las dos están por separado. También tenemos las tangentes exteriores. Recuerda que una recta tangente es aquella que corta a un solo punto, ¿sale? Y en este caso, como tengo pares de circunferencias y me está diciendo que son exteriores, entonces voy a tener esas dos circunferencias, las cuales va a estar una fuera de la otra y solamente se van a tocar en un solo punto porque son tangentes exteriores. Ahora tenemos las tangentes interiores. Es lo mismo, solamente se tocan en un solo punto, pero ahora una contiene a la otra, ¿sale? Tenemos también los pares de circunferencias que son secantes. Recuerda que la recta secante es aquella que corta a la circunferencia en dos puntos cualesquiera, ¿sale? Y aquí tenemos estas dos circunferencias son secantes porque se tocan en dos puntos cualquiera. Por eso son circunferencias secantes. Posteriormente, tenemos también las interiores concéntricas. ¿Qué quiere decir interiores concéntricas? Que una está dentro de la otra y que ambas coinciden en el centro. Por eso se les llama interior concéntrica, porque comparten el mismo centro. Y por último, pues tenemos las circunferencias coincidentes. ¿Por qué coincidentes? Porque coincide el centro y coincide el radio. Es decir, son de la misma medida. Por eso son coincidentes. ¿Sale? Pues eso sería todo, chicas. Muchas gracias por su atención.